Bueno, ha finalizado la misa. También están llegando las autoridades, el intendente, la señora Irma. Intendente, Irma. Buen día, intendente. Estamos en vivo, intendente. Buen día, ¿cómo te va? Me imagino el saludo a todas las mamás, ¿no? Por supuesto, a todas las madres de acá y de todo el país, ¿no? Porque la madre es una única y debemos de recordarla como corresponde. No hay reemplazante. Así que muchas felicidades y un saludo, pero muy, muy grande a todas las mamás. Madre hay una sola, intendente. Así es, así es. La madre es la que lleva a su hijo en el vientre y es único. Claro. No puede ver dos madres a la vez. Y el día acompañó, además, un día maravilloso. El día acompaña, un día muy lindo, templado, así que bueno, espero que todas la pasen con una gran felicidad. Intendente, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, la palabra del intendente, entonces. Ya ha finalizado la misa, como decíamos. Y bueno, en instantes estará comenzando aquí el acto. Por este día tan especial que es el Día de la Madre. Los bomberos están llegando, como vemos ahí mucha gente que está viniendo, porque claro, la misa ha terminado y ahora se acercan aquí para ser partícipes de este acto que, como todos los años, reiteramos, organiza el Club de Leones y Bomberos Voluntarios. Nosotros te vamos a llevar a tu casa el acto, lo vas a poder ver sin moverte de allí, si no querés venir aquí a la ciudad. Normalmente siempre viene mucha gente al acto. Todos los años vienen los partidos políticos. Imagínese usted, señora, en su casa, que este año, por supuesto, van a venir muchos más, ¿no? Novelo saluda con Ostoich. A ver si podemos hablar con alguno de los candidatos también. Antes que empiece el acto, desde luego. Una jornada realmente hermosa, parece que va a hacer calor a la tarde. Allá se ven los primeros bomberos que están llegando. También para ellos es un día de festejo, pilchas de festejo para los bomberos voluntarios. Llegando los bomberos aquí a este acto en el centro de la ciudad. Como todos los años, Bomberos y el Club de Leones organiza esta celebración por el Día de la Madre. Llegan nuestros bomberos. Decíamos de la ropa de celebración también para ellos. Vamos a acercarnos para poder registrarlos de frente, más seguido. Nuestros amigos los bomberos. Nosotros transmitiendo en vivo desde el centro de la ciudad en este acto que se realiza todos los años, organizado por Bomberos Voluntarios y el Club de Leones. Un día maravilloso tenemos aquí. Nos ha tocado algún acto
con lluvias, afortunadamente no es este momento. Y por supuesto que nosotros te lo vamos a transmitir en vivo, como siempre. Bien, no sé quién va a hacer uso de la palabra. Siempre gente de Leones, por supuesto. Estemos atentos. A ver cuándo da comienzo este acto. Que por supuesto nosotros te estamos llevando en vivo y en directo a tu casa. Siempre habla la gente del Club de Leones. En este acto que, a diferencia de años atrás, vemos varios celulares grabando. Imagino lo que va a ser de aquí a 5 años más, ¿no? Vaya uno a saber el avance de la tecnología, lo que nos llevará. Candidatos presentes: Sebastián González, Eduardo Novelo, Alejandro Cisneros encabezando la lista. No vemos por el momento a los demás. Sí hay candidatos segundo y tercer lugar, pero estoy hablando de los primeros. La presencia de algunos concejales del oficialismo, no veo de la oposición. Allá está Gustavo Acosta, candidato del Partido Socialista Auténtico también. No veo a María Vidal. No está, por lo menos desde aquí estamos repasando y no la podemos observar. Los chicos también filmando. Nosotros, expectantes, a punto de dar comienzo el acto. La sensación que nos da es que va a hablar Néstor Prego, porque anda con una carpeta bajo el brazo. Suponemos que será él quien haga uso de la palabra en el comienzo de este acto. Un día tan emotivo, un día tan especial, como lo es el Día de la Madre. Nosotros transmitiendo en vivo. Pilcha de fiesta para bomberos, como ya te dijimos. Ya en instantes se estará dando comienzo este acto. Estamos a la expectativa. En un instante ya va a comenzar el acto. Todos los domingos, que es el Día de la Madre, luego de la misa de 11 en la parroquia San Carlos Borromeo, cuando termina, se hace este acto que va a comenzar en algunos minutos. Bien. Vamos a acercarnos.
aquí donde estamos se va a hablar.